Todos juntos somos campeones. Barcelona, una ciudad con 1.6 millones de habitantes y capital de Cataluña. Es la ciudad donde surgió uno de los clubes de fútbol más exitoso del mundo, Fútbol Club Barcelona. En el Camp Nou, el majestuoso estadio del club, las gradas muestran a todos sus visitantes el lema del Barça en grandes y destacadas letras: Más que un club. Tal vez sea este compromiso con ser algo más que un simple club de fútbol lo que precipitó una revolución que terminó transformando la forma en que el club juega hasta hoy. En 1979, el Barça fundó una academia de formación de jóvenes, La Masía. Allí, una década más tarde, desarrollaron un sistema que convertía el balón en el héroe con su formación 3-4-3. Una estrategia de presión y de pases rápidos que ahoga al adversario con una posesión abrumadora. Desde entonces, esta filosofía de juego, con algunas variaciones tácticas, ha estado profundamente arraigada en todos los entrenadores y jugadores del Barça. Era la manera de entrenar, de preparar los partidos, era todo nuevo para mí, y por eso, con todo lo que estuve, fui aprendiendo cosas. Creo que es uno de los pilares de este club, una de las cosas que nos diferencia de todos los otros grandes clubes de Europa. Por eso nadie se sorprendió cuando uno de los jugadores de La Masía regresó en 2008 para convertirse en el entrenador con más éxito del equipo. Y ahora, Luis Enrique, otro exjugador del Barça, ha hecho historia con el fenomenal triplete de la temporada pasada. Pero antes que estos gigantes del fútbol pudieran sorprender al mundo, yo mismo tuve la oportunidad de ser parte de la victoriosa temporada del Barça. Fue en la final de 2006 en París ante el Arsenal, un partido muy difícil, donde en la segunda parte íbamos perdiendo 0-1 y yo fui el tercer cambio en entrar en el partido, en el minuto 30 más o menos, donde llovía mucho en este momento. Pero luego empatamos el partido. Y tres minutos después tuvo la oportunidad de recibir un pase, hacer el control, donde he conseguido marcar el gol. Y se nota en la celebración que todos estaban muy sorpresos de que yo hubiera marcado este gol. Que la montaña humana que se formó ahí en el momento de la celebración. Luego, después de esto, hemos intentado mantener el balón para que pasasen los minutos, y ahí sí hemos podido celebrar un título importante para el club, para nosotros en lo personal, porque en aquel año fue muy difícil, pero teníamos un buenísimo equipo y lo merecíamos. El club no tardó mucho en superar esa hazaña. En la temporada 2008-2009, el Barça consiguió su primer triplete al ganar la Liga, la Copa y Champions League. En 2009, el equipo se llevó a casa los 6 títulos posibles. En 2011, estuvieron muy cerca de repetir el triplete. Conseguiron la Champions League, la Liga y llegaron a la final de la Copa. En la última década, el dominio del Barça ha estado claro. Han conseguido 4 coronas de la Champions League, 6 títulos de Liga y 3 Copas. Y también cuentan con el argentino Lionel Messi, que ha conseguido 4 veces el premio de mejor jugador del mundo en los últimos 6 años. Even in America we know that he's the best. Aficionados de todo el mundo vienen para rendir culto y llevarse a casa algo del Barça. Barça es un famous en Saudi Arabia. The only dream. Barcelona. Las familias del Fútbol Club Barcelona comparten su equipo y su estadio con el mundo. Vivimos aquí, pero la primera vez que venimos al entreno, y a ver si tenemos la posibilidad de poder tener algún contacto con Leo. Es el mejor jugador del mundo. No, sería un sueño más que nada por un niño, ¿no? Bueno, por mí también. Para mí siempre es un orgullo llevar esta camiseta, pero ya cuando ganan, es lo mejor que te puede pasar. Para los aficionados del Barça, se trata de algo más que fútbol. Y durante la temporada 2013-2014 se puso a prueba su fe. Está empujando autogol de Barcelona.
Para el elevado nivel habitual del club, el rendimiento y los resultados de la temporada 2013-2014 fueron muy distintas. Quedar afuera en cuarto contra el Atlético, creo que ese fue uno de los momentos más difíciles. Comenzamos el año aspirando a poder conseguir todos los títulos como hacemos cada año, como es lo más normal acá en este club. Estuvimos muy cerca de poder conseguir la Liga, la Copa, y al final nos quedamos sin nada, y fue un año difícil, como es lo normal cuando no se gana nada. Después de la desilusión de la temporada 2013-2014, el Barça hizo algo súper característico de este equipo. Volvieron a mirar adentro y reencontrar su fuerza allí. Designar entrenador del primer equipo, Luis Enrique, el antiguo jugador del primer equipo y entrenador del Barça B. Junto con el entrenador, también se incorporaron algunos jugadores nuevos. Pero, ¿cuántos le costaría a los nuevos jugadores adaptarse a la forma de jugar del Barça? Vienes de fuera y empiezas a ver un partido, 22 jugadores, 11 de cada equipo, tú sabes los que vienen de la Masía, los que no. Atacamos en una unidad, también defendemos en bloque, es muy importante que todo el mundo esté implicado. Se entienden lo que tú puedes dar, lo que es tu idea, y después, claro, hacerlo juntos en el campo. Cada vez que uno cambia de equipo, de ciudad y todo, te tienes que adaptar a cómo juega el equipo, a la filosofía y todo, y obviamente que también tiene cosas que aprender. Empezó una nueva temporada y había algo que no iba bien. Y su mejor estrella no estaba en su mejor momento. Yo llevaba tiempo sin lesionarme, me tocó estar afuera un par de meses, después volver y no terminar de encontrarme bien, que ya no tengo 23, 22, 24 años como tenía antes, que ya tenemos una edad y que para estar bien hay que estar pendiente de todo para competir al 100% que como hay que salir dentro de un terreno de juego, y la verdad que yo lo noté muchísimo. Cada jugador es diferente, no solo ya genéticamente, sino por los requerimientos que tiene en un partido. Cada posición va a tener unos requerimientos diferentes dependiendo desde la calidad del rival a cómo tácticamente tenga que comportarse ese jugador, a las condiciones del terreno de juego y a las condiciones climáticas. Una de las claves del éxito del Barça es su atención a los detalles. Detrás de la cortina blaugrana parece más una película de ciencia ficción que un club de fútbol. Los jugadores son como coches de carreras, y su combustible, sus piezas y el mantenimiento se convirtieron en el trabajo de doctores, científicos y nutricionistas. Gatorade, a través de su Instituto de Ciencias del Deporte, tiene una amplia experiencia reconocida internacionalmente de cómo identificar y poder personalizar esas necesidades individuales para, tanto desde el aspecto de nutrición como hidratación, poder reponer a los jugadores adecuadamente. GSSI have always known that every athlete, you know, is different. Dr. Medina urged us to focus on personalizing the player's nutrition and match to those individual differences. We investigate how much fluid is lost as a consequence of sweating during exercise, simply by weighing the player before and after and monitor how much the player drinks. We also analyze the player's sweat so we can advise the player on how much to drink in those different scenarios. We ran a series of fuel profile tests, or fat max tests. This is a test that we do on the treadmill, and what we do is that we look at the fat that they're using to fuel their exercise, as well as the carbohydrate that they're using. There's going to be a drive, I think, to better facilitate and optimize the delivery of nutrition to the athlete at the point of sweat, so where they train, where they compete, but also in areas not associated directly with performance, so travel, sleep, the off-season. I think all of these areas will be exploited. Los test de Gatorade nos ayudan mucho a saber lo que quemamos, y en base de lo que quemamos, pues de lo que tenemos que alimentarnos antes de los partidos, porque así pues podremos aguantar más. Venía ya haciendo cambios, pero creo que el último año fue el cambio más grande, donde cambié prácticamente todo, la comida, la hidratación y después siempre lo mismo. Era el momento perfecto para una reinvención del Barça adentro, y todo empezó en el vestuario.
Me tocó pasar por diferentes situaciones muy difíciles, ajena a lo deportivo más que nada, pero ahí fue cuando más se vio la unión del vestuario, del grupo, y cuando más lo necesitábamos, creo que demostramos la fuerza del vestuario. Una a una, las victorias empezaron a llegar. La química del equipo se hizo más fuerte y Messi se presentó como el líder del equipo que hacía falta al club. Todos los grandes equipos han tenido su estrella. Y para el Barça, esto recae sobre la pequeña estructura del humilde argentino. Ha ganado 4 veces el premio de mejor jugador del mundo y parece que este año puede ganar su 5º trofeo. Lo primordial para nosotros es ganar título, que eso después te lleva a poder conseguir títulos individuales también. Pondría a Leo como lo que es probablemente el mejor jugador de la historia, que podemos disfrutarlo aquí y que es la línea que ha dado continuidad a la historia durante todos estos años. Uno individualmente puede hacer la diferencia en momentos puntuales, pero lo más importante obviamente es tener un equipo. Lo más sorprendente es que 3 jugadores de 3 distintos países de América del Sur, todos ellos estrellas por derecho propio, empezaron a combinarse y formaron la delantera más increíble del mundo. Una clave de este éxito fue una cierta falta de egoísmo que normalmente no se suele atribuir a los arietes. Parecía que disfrutaban tanto haciendo un pase al otro como marcando ellos mismos. La verdad que jugar con Ney y Suárez arriba es espectacular por la clase de jugadores que son, porque nos llevamos bien dentro de la cancha y fuera de la cancha, porque hay una química especial entre nosotros. La verdad que algo muy lindo. Estamos todos para el bien del equipo, no hay egoísmo ni nada, y eso es lo que complementa la buena relación que hay tanto dentro como fuera de la cancha, ¿no? El equipo se convirtió en una fuerza imparable y su rendimiento encendió estadios por toda Europa. Barcelona empujando contra los ingleses. Los cuartos de final para Barcelona. Hoy en día viene el desafío de Paris Saint-Germain. ¡Gol de Barcelona! Barça huye en las semifinales de la Liga de Campeones. Conseguiram os títulos de Copa e de Liga. A pressão se acumulou para o que talvez fosse o prêmio mais grande de todos para o futebolista de um clube moderno. E tudo o que faltava para um histórico segundo triplete era a final da Champions League. Difícil de explicar, é algo impressionante. Jugar ese partido, porque es una competición la más importante de todas y la más linda, porque están los mejores. Sabíamos que iba a ser complicado, pero yo especialmente confiaba en que íbamos a levantar, que íbamos a ser campeones. Mucha alegría, sobre todo por poder ayudar al grupo, al equipo, ¿no? Y bueno, dar el primer paso en un partido muy, muy duro, muy complicado. Viene Juventus, viene Juve, empata el partido. Sí, ahí nos sentamos todos un poquito. Después del empate fue cuando mejor estuvieron, cuando empezaron a manejar el partido, cuando nosotros no encontrábamos la pelota, no atacaban, sufríamos. Merecían empatar, justo después del 1-1 se nos vinieron más encima y bueno, justo Leo hace la jugada esa y quedó el rechace ahí. Ya no me acuerdo de ese momento del empate, sino que me acuerdo de la felicidad de poder conseguir algo que quería. El Barça fue prácticamente imparable y ganó su segundo triplete. El único club que ha logrado esto 2 veces en la historia. Un hecho fenomenal. Pero lo que ahora les espera tal vez sea una prueba todavía más grande.
siempre cuando se gana el año siguiente es mucho más difícil, ¿no? Todos quieren ganarle al equipo que fue campeón de Liga, Copa, Champions, que ganó todo. Creo que el equipo que juega contra el Barcelona tiene ese plus de motivación al jugar contra el equipo que ganó todo. Incluso el primer partido en casa este año de la Champions League ya se puso a prueba el equipo. Después de ir perdiendo 0-1 durante la mayor parte del partido, el Barça marcó 2 goles en los últimos 10 minutos para lograr la victoria. Así que, para el Barça, siempre se puede mejorar. La búsqueda es por ser los mejores en todos los aspectos, desde el desarrollo hasta la formación y gestión. New learnings are emerging all the time. Now, GSSI will be looking to expand and evolve our athlete service and our athlete education programs. El futuro, yo creo que más que futuro ya es presente, y lo que iremos es afinando cada vez más en las necesidades de cada jugador en cada momento. El futuro del Barça ya se está preparando. Cada temporada, nuevos jugadores de la Academia Juvenil de la Masía se incorporan al primer equipo, sabiendo que las glorias pasadas se olvidan y que el futuro del club solamente lo definirá lo que pase sobre el terreno de juego. El club te exige vivirlo a máxima intensidad, no importa el rival y no importa la fase en la que estés jugando. En sí, el club te exige que todos los partidos son muy importantes porque estás defendiendo la camiseta del Barcelona. Empezamos con la ilusión de poder conseguir todo. Sabemos que después pasa muchas cosas en el medio, que es muy difícil, que hay muchos equipos muy buenos, que todos pelean por lo mismo, por esa Champions, que es lo más lindo que hay. Y bueno, pero tampoco me había puesto a pensar si lo iba a volver a repetir o no. Cada año que empiezo intento de pelear por todo, y así lo tomo. El mundo del fútbol espera con ansiedad mirar cómo el Barça hará historia y de cómo hará que todo el fútbol evolucione. La próxima década de éxitos ya ha empezado. Es una pizarra en blanco. Pero algo de lo que estamos seguros es que, pase lo que pase, el Barça siempre será más que un club. Baby, I'm the only one. Can't see the light like a blue moon to the sun.